Buenos días, César Asber, un saludo fraternal para ustedes, para la audiencia, y un saludo muy fraternal para nuestro viceministro César Siles. Gracias, gracias, bienvenidos ambos, gracias por acompañarnos esta mañana, gracias por su tiempo, además va a ser importante poder dialogar sobre algunos temas. A ver, comencemos con el viceministro, hacemos énfasis de manera permanente más en estos tiempos de jueces independientes, de una justicia accesible al pueblo. ¿Qué tan cerca estamos o qué tan lejos estamos de esa realidad, viceministro? Gracias. Empezaría el diagnóstico señalando que nuestra justicia necesita cambios estructurales, pero no solamente en el ámbito normativo, legislativo, o incluso está hablando de reformas constitucionales, sino también en el ámbito institucional, en el ámbito de las personas que están administrando justicia y también en el ámbito de la formación que tienen abogados, jueces, fiscales y todos los administradores de justicia, ¿no? Requerimos cambios estructurales para modificar la imagen mala que se tiene en la administración de justicia. En este afán, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, a la cabeza del ministro Iván Lima, está trabajando en un paquete de normas, 5 las hemos llamado de emergencia, para poder cambiar la justicia. Estamos conformando una comisión de expertos constitucionalistas, expertos abogados de cualquier línea política que sea, que nos ayuden a entender las razones de los problemas de la justicia y poder solucionarlos. Y estamos trabajando también desde el ámbito del Viceministerio de Justicia y Derechos Fundamentales en poder, a puertas abiertas y de cara al pueblo, solucionar los conflictos de la justicia del día a día. Bien, viceministro, permítanos también saludar a la defensora Nadia Cruz. Defensora, gracias también por estar con nosotros. Entiendo que son un conjunto de normativas que pretenden encontrar respuestas ante estas falencias en materia de justicia y también de defensa de los derechos humanos, entiendo, defensora. Entenderíamos que ese tendría que ser el horizonte. Como Defensoría del Pueblo nos sumamos a la preocupación del Ministerio y del Gobierno y del Estado en general respecto a la situación del sistema de justicia. Como institución consideramos que no es suficiente solamente con las reformas normativas que son fundamentales, son importantes, porque es necesario remover las estructuras del actual sistema. El actual sistema no está respondiendo a la población, especialmente en la que se encuentran en áreas dispersas o alejadas. Nosotros como Defensoría tenemos varias denuncias sobre acefalías, sobre defensores públicos, fiscales, jueces que tienen que estar atendiendo diferentes municipios, es decir, que no atienden a la población más cercana que tienen. Recientemente hemos sacado un informe sobre la situación de los institutos de investigación forense, que es parte fundamental en la administración de justicia o para el esclarecimiento de hechos, y vemos que esta instancia no está ni siquiera o está apenas en el 10% de los municipios a nivel nacional. Entonces, estas reformas tienen que estar también destinadas a acercar a todo el sistema de justicia, sacarlo de sus oficinas cómodas, de sus despachos judiciales, hacia la población. Es fundamental. En ese momento, como Defensoría del Pueblo, dentro de las primeras denuncias de violaciones a los derechos humanos con las que se cuenta la institución, entre las 3 primeras están relacionadas a todo lo que es el sistema: Ministerio Público, órgano judicial, Instituto de Investigaciones Forenses, Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. Es decir, en todas las áreas es necesaria una reforma insurgente. Y sí saludamos también esta conformación del grupo de expertos que se ha señalado. Reconocemos en alguno de estos bastante trayectoria y bastante experiencia, pero es importante también considerar los problemas de a pie, los problemas que tiene la gente en las pequeñas causas. Eso. O sea, los problemas que le agobian a la gente, no tener la certeza de que una persona que es inocente y que está siendo acusada probablemente de un supuesto delito y no pueda defenderse. ¿Por qué? Porque ya el sistema funciona, pero así como
como algo normal, desde la policía que te detiene, desde el fiscal que hace su investigación y ya te acusa, desde que vas a audiencia cautelar, desde que, no sé, pues aparece un abogado y dice, yo le puedo sacar, no se preocupe, pero necesitamos pagar esto y el otro. O sea, es un sistema que está muy corrompido y que sin duda alguna, Asbel, amigos oyentes, defensora, viceministro, le afecta al que menos tiene, al que no puede defenderse. Hay otro que tiene la capacidad económica y va a decir, muy bien, no hay problema, con tal de no entrar a la cárcel, por lo que fuere, voy a pagar lo que tenga que pagar. Sí. Y así ha estado funcionando. Viceministro, aprovecho de consultarle a usted también. Viceministro, uno de los factores para que este sistema, que lo ha descrito muy bien la defensora, que es una realidad que afecta a los más desprotegidos, tiene que ver con un común denominador, la corrupción en todos los estratos. Desde las autoridades, no todas, de la policía, hasta los administradores de justicia, pasando por los abogados, etcétera, etcétera. Corrupción, dinero, aprovecharse del que menos tiene. ¿Cómo frenamos eso, viceministro? Gracias por esa introducción. El día de ayer estuvimos en una reunión con el ministro, con parlamentarios, y uno de los colegas diputados decía, creo que es mejor tener un buen juez que un buen abogado, ¿no? Dándote a entender que la justicia se vende al mejor postor, ya no es necesario tener una defensa brillante de un abogado en una causa, sino que tengas contacto y llegada al juez. Exacto. Realmente el problema de la corrupción es un mal que lo venimos arrastrando hace mucho años atrás, y no solamente en Bolivia, sino en todo el mundo, ¿no? No por nada se han firmado convenciones, tratados internacionales, tanto en el marco de la OEA como Naciones Unidas, de lucha contra la corrupción. No en vano se ha aprobado una ley, la 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz, con nuevos tipos penales, con mayores penas para los delitos de corrupción y con mayores facilidades también para investigación de causas de corrupción. Y no en vano también, para terminar esta parte introductoria, la Constitución Política del Estado vigente desde 2009 ha incorporado muchos mecanismos de rango constitucional para luchar y combatir a la corrupción. Yo creo que tenemos un marco normativo suficiente, idóneo, incluso muy, muy avanzado en Latinoamérica para luchar contra la corrupción. Pero como decía al principio, no es suficiente el marco normativo constitucional, sino tienen que cambiarse instituciones, se tienen que cambiar a los operadores de justicia, fiscales, jueces, en algún caso investigadores, policiales, etc. Y para ello se necesita algo que está trabajando el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, con un aporte también a la reforma de la justicia, cambiar los criterios y las instancias de preselección, selección de jueces locales e inclusive fiscales habría que revisar. Y en esos mecanismos de preselección y selección de jueces vocales y fiscales debe incorporarse pues requisitos que no solamente van al ámbito académico y de formación profesional, sino también requisitos que van, por ejemplo, alguien decía que de ayer en la reunión que tuvimos, a la investigación financiera de quienes han sido jueces, cuál ha sido su incremento, si ha sido proporcional el incremento de su patrimonio con relación a lo que ganaban como jueces o como autoridades. Se tiene que revisar también su comportamiento disciplinario anterior, si han tenido procesos disciplinarios, etcétera. Sí. Viceministro, pero se hablaba de, por ejemplo, una mayor cantidad de recursos económicos justamente para la justicia en el país, es decir, desde infraestructura, desde mejores ingresos para quienes son administradores de justicia, para jueces, fiscales. Lo que usted acaba de mencionar es muy importante, pero tendría que ir de la mano también con, con una proporcionalidad económica también para los administradores de justicia, que creo que es el motivo por el cual se corrompe muchas veces nuestra justicia, por el tema de la plata, ¿no? Sin duda, pero no es el único aspecto a tomar en cuenta, ¿no? El presupuestario es importante, toda reforma debe ir acompañado por una modificación presupuestaria, un incremento presupuestario necesario. Solamente te voy a dar un dato, más allá de la última designación de jueces que hizo el Consejo de la Magistratura, hasta antes de esa designación teníamos en el país 151 acefalías,
145 jueces que no habían sido designados y 6 vocales que no estaban en ejercicio. Eso no es culpa de falta de presupuesto. El presupuesto estaba ahí. Eso es culpa de una política pública que no ha sido aplicada por el Consejo de la Magistratura. No por nada se ha presentado una denuncia en contra de los consejeros, no porque no nos guste sus caras o no nos guste su forma de trabajo, sino por falta de cumplimiento de la norma, que en este caso era la designación de jueces. Nosotros hemos preparado una ley del sistema de control fiscal que va a trabajar precisamente no solo en el aspecto presupuestario que tú haces referencia, para ello se modificará la ley 025 también seguramente, sino en tres parámetros y pilares en los que queremos descansar la nueva carrera judicial. El ingreso, decía, preselección, selección de jueces con nuevos actores, nuevos procedimientos, nuevos requisitos, la capacitación permanente de esos nuevos actores que van a ser los jueces y finalmente la evaluación también permanente y continua de su desempeño y sujeta únicamente su permanencia en el cargo a esa evaluación. Es decir, planteamos que los jueces y vocales en el país a partir de esta nueva ley puedan permanecer en el cargo de forma indefinida en tanto cumplan adecuadamente sus funciones. Hay un tema que es imposible subrayar, defensora, también viceministro, y es un tema delicado que creo que está latente aún y es parte también del día a día, en razón de esta afinidad partidaria para elegir a los personajes. Ahí hay un gran problema que no lo hemos podido solucionar todavía. Y ahí nace muchas dudas de parte de la gente, de parte de la población en general, ¿no? Porque si vos no eres del partido, caramba, no gozas por ahí de nuestro ok, no gozas de nuestra confianza. Voy a utilizar una vieja terminología que en algún momento fue parte del día a día, no del día a día político, ¿te acuerdas de los líderes pensantes, no? Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos con eso, defensora? ¿Cómo trabajamos en ese sentido para realmente transparentar todo esto y que nosotros estemos convencidos que más allá de que seamos o no seamos del más, del menos, del café, del amarillo, estemos convencidos que estamos enfrentados a una justicia que nos va a defender en caso tenga que ser así de la mejor manera y con la mayor transparencia posible, defensora? Claro. Lo que señala el doctor Siles nos parece importante y este prejuicio respecto a una pertenencia partidaria va a estar siempre latente más allá del modo de selección que se pueda tener. Se generarán mejores filtros, se los podrá hacer más transparentes. Pero acá no solamente deberíamos quedarnos en la elección, sino en lo que se señalaba, en una evaluación continua, una evaluación que además sea transparente, que sea una evaluación donde también participe la opinión de la población respecto al administrador de justicia. Eso por un lado de forma general. Y lo otro es que ese sistema también tendría que generarse una respuesta a las pequeñas causas. Es decir, una reforma judicial no podría ser simplemente para elegir nuevos jueces, elegir nuevos fiscales, nuevos defensores, sino rever de que nuestro sistema no responde a lo que la población está demandando. ¿A qué me refiero? Actualmente el sistema, si se le dota de más presupuesto, vamos a dotarle de presupuesto a la misma estructura piramidal que tiene. Es un juez y 5 administrativos debajo del juez que no administran justicia. ¿Qué es lo que quiere la población? Jueces que le estén administrando justicia. Necesitamos que la infraestructura que se vaya a fortalecer no esté destinada a darle un mejor despacho al juez, sino que esté destinada a darle mejores salas de audiencias, mejores salas de consulta a la población. Es decir, esa reforma, por lo menos desde lo que pensamos como Defensoría del Pueblo, tiene que estar enfocada, y creo que es el momento, creo que el último año ha dado la razón suficiente de que es necesaria una reforma de fondo en el sistema judicial y de romper estas estructuras. La corrupción persiste porque el juez tiene 5 funcionarios que están pendientes de lo que él va a hacer, que impiden a la población poder acceder a él. Lo otro, un juez habría que ver cuántas sentencias saca por año, cuántas audiencias realiza al día, cuántos casos resuelve, cuál es su tiempo promedio para la resolución de causas.
Yo entiendo que estas evaluaciones permanentes que se están planteando para estos jueces tienen que implicar todo aquello. Y ahí uno se va despejando como población la duda de si pertenece o no pertenece a un partido. ¿Por qué? Porque ese juez le va a dar una respuesta a la pequeña y a la gran causa. Y aquí cuando hacía César esa alusión de que si tienes plata no vas a la cárcel, pero si la tienes evitas y demás, yo le digo, no solo son en esas causas. ¿Qué pasa con las madres pobres que van a peregrinar para asistencia familiar? Un mínimo. Tienen que ir por juzgado, pagarle al supernumerario, pagarle al secretario, ver si el juez le da la gana de emitir la resolución. ¿Qué pasa con los trabajadores que cuando un Ministerio de Trabajo no tiene la fuerza para que su empleador le pague su salario que le debe, tiene que ir hasta un proceso judicial? El caso de Laboratorios Vita solamente es más cercano. Incapacidad del anterior Ministerio de Trabajo. ¿Qué pasa cuando se dice, vayan a un proceso judicial? Un trabajador que vive de su salario básico todo el día tiene que ir a peregrinar para que el juez saque el expediente, mete el expediente, saque una resolución. Este tipo de criterios de evaluación son fundamentales. Y ahí le digo, más allá del prejuicio que se pueda tener sobre la pertenencia partidaria o no, que creo que es algo que en Bolivia sigue muy latente en cualquier instancia, no solamente en la judicial, en todas las instituciones del Estado, necesitamos que esta reforma responda de tal forma en que la señora que está yendo a peregrinar por su asistencia y aquel caso emblemático, público, que está en todos los medios, reciban una respuesta por parte del sistema. Yo creo que por ahí, cambiando el sistema como tal, cambiando sus indicadores, su forma de medir su evaluación, puede generar una mejor respuesta hacia la población. Totalmente. Totalmente, defensora, compartimos el mismo criterio. Creo que es un momento oportuno, creo que es un buen momento para plantear una reforma verdadera, estructural a los operadores y la justicia en general. Pero, insisto, y lo que manifestaba Asbel también es muy importante, no hablo de este periodo, ni del anterior, ni de los que estuvieron. Hablo en general de todos los periodos que han tenido siempre la intención, y lo han logrado en muchos casos, de politizar la justicia. ¿Qué quiero decir con esto? Que eso le ha hecho un terrible daño a la independencia de uno de los poderes del Estado, que tiene que responder no a los políticos, no a los partidos de turno, no al presidente, vicepresidente, ni ministro, tiene que responder al pueblo, a las necesidades que tiene esa mujer que va peregrinando todos los días para recibir una asistencia familiar de un padre irresponsable o no. Eso es lo que necesitamos, despolitizar, que ya no aquellas personas que sean candidatos a jueces, que sean candidatos a administradores de justicia, no tengan que depender del favor político, no tengan que depender de la llamada de un ministro. Mire, felizmente lo conocemos al doctor Lima, y hemos seguido su trayectoria. No creo que el doctor Lima haga una llamada telefónica y diga, oiga, designelo a tal persona como juez. Y estoy seguro que no lo va a hacer, porque lo conocemos. Pero necesitamos más de ese tipo de personas. Que no venga un telefonazo para designar a un juez, como sabemos que se hizo en el pasado, doctor, viceministro, lo propio para la defensora. Eso ya no tiene que pasar. Ese tiene que ser un compromiso del país, para el país. Basta de que algunos pícaros se aprovechen de esta circunstancia para hacer buena letra, entre comillas, y satisfacer políticamente desde la justicia. Creo que ese también es un tema importante, ¿no es cierto? Viceministro. Gracias, César. Muy acertado tus comentarios, y es un diagnóstico rápido y correcto de la realidad que está viviendo nuestro país en cuanto a la justicia se refiere. Nosotros creemos que estas 5 leyes que se pretenden priorizar, y ojalá se puedan aprobar hasta la culminación de esta legislatura prevista para el 20 de diciembre, van a contribuir a la reforma estructural. Pero no es lo único, ¿no? Hay que trabajar en reformas más de fondo, en la comisión de expertos que se están designando para poder darnos
diagnósticos y respuestas a los problemas en el tiempo más breve posible, seguramente nos dará resultados. Y si tiene que pasar por reformas constitucionales, tendrá que analizarse las reformas constitucionales propuestas. Hemos visto, yo desde la profesión libre y en 20 años de ejercicio, tanto de la profesión como de servicio público, que uno de los problemas tal vez de nuestra justicia sea el haber creado tantas instituciones, constitucionalmente hablando, que al momento se puede ver, se chocan cabeza con cabeza. Estoy hablando del Tribunal Agroambiental. O sea, justifica tener toda una estructura de un tribunal para atender pocas causas. Justifica toda una estructura administrativa, decía la defensora del pueblo, en función de los jueces que se tienen, es necesario tener un consejo, una magistratura tan fortalecido y tan pocos jueces en el país. Se tienen que analizar estructuralmente también las instituciones, decía yo, pero sin duda también es una fuerte apuesta que estamos haciendo en los proyectos de ley propuestos a cambiar a los operadores de justicia, la mentalidad y la formación y los criterios de selección de los operadores de justicia. Tienen que basarse netamente en la meritocracia. Ya lo decía él públicamente también Ignacio Iván Lima, si tiene que darse el 90% de puntaje al examen de competencia, que se lo dé, pero que entren realmente los mejores jueces. Y no solamente estamos hablando a nivel jueces y vocales ordinarios, también vocales constitucionales. Y finalmente también estamos hablando de las altas autoridades de Estado, ¿no? Tal vez también se quiera pensar un poco, o repensar, si es el mejor término, en la elección por voto popular. Si nos hemos equivocado constitucionalmente en la elección por voto popular, o nos hemos equivocado en la preselección que se pone a consideración del pueblo para su votación. Todo esto seguramente el grupo de expertos lo va a analizar, va a ser un buen diagnóstico y nos va a traer resultados. Y además anunciar públicamente a Luis el ministro que este grupo de expertos no va a responder a ninguna línea política. Están profesionales de trayectoria conocida por toda Bolivia, incluso a nivel internacional, independientemente de la línea o inclinación política. Bueno, eso es importante. No, seguro. Es una gran oportunidad, además, Asbel, amigos oyentes. Es una gran oportunidad, una oportunidad de oro. Defensora, viceministro, al ministro de Justicia, que lo apreciamos tanto, al doctor Iván Lima. Es una oportunidad de oro. Si ustedes realmente están planteando este conjunto de normativas para cambiar estructuralmente la justicia en el país, y si tiene que haber una apertura a la modificación de la constitución política del Estado, pues vamos adelante. Pero que sea en beneficio del país, no en beneficio de unos cuantos. Defensora, no me quiero ir sin preguntarle sobre la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está haciendo un trabajo muy intenso ya en territorio boliviano. Pero han existido algunas quejas. ¿Realmente se va a investigar todo? ¿O se va a poner lo que ocurrió en Sencata, en Sacaba, como referencias máximas? El otro día veíamos cómo abuchaban, por ejemplo, a la periodista Casimira Lema, al defensor del pueblo también, seguro. Son tantos los detalles. ¿Involucra la investigación todo realmente? ¿Se puede ratificar y transparentar en razón de decirle a la gente, sí, señores, tranquilos, ustedes tranquilos, porque realmente se va a investigar todo? ¿Se puede decir eso, defensora? Solo una aclaración, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no llegó a Bolivia, o sea, no está haciendo un trabajo en Bolivia en este momento. Lo que ha llegado es un grupo interdisciplinario de expertos independientes, que incluso es independiente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eso creo que hay que aclararlo porque se ha generado como una confusión. Lo otro, el acuerdo de trabajo ha sido firmado no por ese gobierno, ha sido firmado por el gobierno transitorio. Lo otro, las reformas a ese acuerdo, los planes de cómo se iba a intervenir, se ha firmado con el gobierno transitorio. Incluso, no sé si validación no es un término correcto, pero la elección del grupo de expertos ha sido observado y consensuado de alguna forma con el gobierno transitorio. Eso por un lado, para desmitificar esta suerte de que va a ser hacia un lado o hacia el otro. No, en realidad la cancha y la elección del grupo de expertos, las observaciones que se hicieron en su momento, fue con el gobierno transitorio. Uno. Dos, el alcance de la investigación que va a realizar el grupo de expertos es
del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2019. Es decir, que se va a incluir todas las vulneraciones a los derechos humanos ocurridas en ese periodo de conflictividad que ya se ha acordado. Entonces, seguramente va a ingresar, qué sé yo, por ejemplo, el uso excesivo de la fuerza que nosotros hemos identificado en octubre, las afectaciones a la integridad física, las muertes que se dieron a los dos policías que cayeron dentro de este conflicto como tal. Se tomará en cuenta también las muertes que se dieron entre particulares, las primeras registradas entre el 30 de octubre en Montero. Se va a ingresar a todo. La Defensoría del Pueblo, cuando presentó el informe Crisis de Estado, por ejemplo, tomó un periodo más corto, del 21 de octubre al 23 de noviembre. Y ahí incluso nosotros también incluimos las 37 muertes, incluimos el caso de la señora Casimira Lema, incluimos el caso del ex rector de la universidad, el señor Albarracín, incluimos los casos de Montero, los casos de la policía, los casos de Vilavida, los casos ocurridos el 8, 9, 10 y 11 de noviembre, y evidentemente las masacres. Ahora, nosotros como Institución Nacional de Derechos Humanos, este grupo de expertos, como personajes entendidos en derechos humanos y que además el acuerdo va a hacer una investigación en esa línea, entendemos también que seguramente, se tomará con mucha consideración lo que se consideran delitos de lesa humanidad que ocurrieron en nuestro país, pero sin dejar de lado los otros hechos que también se consideran afectaciones a los derechos humanos. Entonces, yo creo que se ha generado mucha mala información, empezando de considerar que estaba llegando la comisión y no es la comisión. Segundo, señalar que ese grupo de expertos iban a ir inclinados hacia una línea política cuando ellos fueron elegidos, más bien por otro gobierno. Y tercero, cuando no se explica que el grado del alcance, el nivel de alcance que ellos tienen para investigar, y bueno, y el tiempo. Yo creo que hay que esperar los 6 meses, hay que seguir coadyuvando desde los medios de comunicación, sociedad civil, instituciones del Estado, para que ellos puedan acceder a toda la información. Aquí lo que me parece más preocupante es, la verdad, la labor del Ministerio Público. Un Ministerio Público que no ha hecho absolutamente nada en un año, no cumple su rol. Fiscal General ha puesto un brazo acá, el otro brazo acá, y ha visto cómo delitos de lesa humanidad no eran investigados por sus fiscales. Ha puesto la excusa de la pandemia hace un tiempo, el resto del tiempo tendrá que rendir cuentas. Y tiene que llegar un grupo de expertos para movilizar a sus fiscales, movilizar a sus peritos y pretender hacer ahora una investigación. Entonces yo creo que muchas de las críticas también vienen de ese lado, pero aquí hay que ser también autocríticos como Estado, y ha habido instituciones que han fallado. Y ojalá, finalmente, para el proceso de pacificación que sigue en Bolivia, este trabajo del GIEI dé respuestas. Y como decían bien ustedes, dé respuestas a los muertos de Montero, dé respuestas a los policías muertos, dé respuestas a las familias de los policías muertos, dé respuestas a las familias que, de los asesinados en masacres. O sea, que se dé respuesta a todos y se nos diga, miren, esto hemos investigado, esto ha pasado, y eso de alguna forma generar una suerte de paz, principalmente por una razón. En su momento de gobierno transitorio, especialmente en algunas muertes, lo politizó tanto y generó unas teorías muy maquiavélicas en las que nos confrontaba más como pueblo. Y eso es injusto. Es absolutamente injusto que usen políticamente lo que sucedió entre octubre y noviembre en nuestro país para confrontarnos. Por eso yo creo que hay que tenerle una esperanza y verdadero reconocimiento. Como defensora de derechos humanos, no solo como defensora del pueblo, sí reconozco en ese grupo de expertos bastante experiencia, bastante expertise y bastante trabajo en el área de derechos humanos en distintas temáticas. Entonces yo creo que eso definitivamente es esperanzador. Totalmente, defensora. Tiempo de agradecer la participación del viceministro de Justicia, el doctor César Siles Bazán. La defensora del pueblo, doctora Nadia Cruz, gracias por estos minutos. Nos quedamos con esa esperanza de nuestras autoridades de justicia en esta oportunidad, de quienes son defensores de los derechos humanos, en este caso la defensora del pueblo Nadia Cruz. Lo que necesitamos es saber qué pasó,
lo que necesitamos los bolivianos es entender qué sucedió, qué pasó realmente, quiénes fueron los actores, cuáles son las responsabilidades, quiénes son los culpables, por qué lo hicieron. ¿Acaso la vida de nuestros compatriotas, de nuestros seres queridos, no vale nada? Creo que es fundamental entender esto. Creo que es fundamental que el pueblo boliviano, que las personas que han sido afectadas y sus familias, en todos los enfrentamientos que se han producido durante este año, tengan una respuesta y puedan recibir la tranquilidad de que se hizo una investigación para buscar justicia y alcanzar el perdón también para quienes actuaron de esta manera. Gracias, viceministro, gracias por estos dos minutos. Gracias también a la defensora del pueblo por compartir estos instantes con nosotros acá en Animales de Ciudad. Han sido ustedes muy amables. Gracias, viceministro. Gracias, César. Hazbert, solamente responder a la señora Claudia Choque, que está haciendo seguimiento de la transmisión en vivo, que precisamente uno de los objetivos que tiene este gobierno, el Ministerio de Justicia, es transparentar el acceso a la carrera judicial y basar la selección de jueces en la meritocracia. Muchas gracias por todo. Abrazo. Gracias, abrazo, gracias. Gracias a la defensora también. Gracias, defensora. Muchas gracias. Gracias, César. Gracias, Asbel. Nuevamente un saludo fraternal para ustedes. Mucho éxito a nuestro viceministro César Siles. Definitivamente, como defensoría, saludamos que de las primeras acciones que se hayan tomado en serio en el actual gobierno, que se haya puesto en agenda la reforma del sistema de justicia. Bolivia estaría poniendo sus esperanzas para que ese sistema de justicia que nos están planteando responda absolutamente a todas y a todos. En particular para la Defensoría del Pueblo, a las más vulnerables, a los más vulnerables, a la gente más pobre, a la gente que requiere que el Estado le resuelva sus problemas. Ojalá sea así. Y mucha esperanza para todo el pueblo boliviano para que podamos seguir avanzando y esperando días mejores. Gracias. Que le vaya muy bien, ¿eh? Agradecidos nosotros desde Láser por esta charla, por permitirnos ahondar en un tema tan delicado como es el de la justicia, ¿no? Necesitamos... De ayer estábamos haciendo énfasis justamente en ese detalle, ¿no? Claro, es que necesitamos que respuestas, Asbel. O sea, todos cometen una serie de hechos a título de la justicia, a título de la salvación, de los derechos humanos, de la libertad, de la democracia. Todos utilizan esos argumentos. Pero de repente, cuando pasa el tiempo, cuando ves las cosas, una vez más hemos sido engañados, utilizados, es decir, se han hecho cosas terribles. Entonces, creo yo que en un camino de justicia debemos saber qué pasó. Tenemos que saber. Tenemos la obligación todos, además de exigir, ya te he dicho, claro. Hay tantos temas que se han quedado en la nebulosa. Hay que exigir. Imagínate que la justicia... Ya ves que más allá de la justicia internacional, el otro día estaba haciendo una revisión del caso La Mía. ¿Te acuerdas? Ah, el avión. La Mía. Donde murió un equipo de... De fútbol, Chapecoense. 4 años ya, lindo. Sí, no quedó nada. Es que por eso... No, no, así se murió. Ya está. Eso te digo. ¿Quién autorizó? ¿Acaso la vida no importa? Parecía que no importaba, hermano, parecía que no importaba, te digo de verdad. Es que este es el momento de darnos cuenta de todas esas falencias, porque esas son falencias. Hemos tirado un ejemplo real, y esto es político. Cuando agarra a alguien y te dice, ¿sabes qué? Me está pegando mi esposo. Hagamos algo, por favor, ¿no? Lo que pasa es que el esposo de tal partido dice que no, lo van a cuidar, lo protege. Claro. Es el típico ejemplo, hermano. Es el típico ejemplo al que estamos enfrentados todo el tiempo. Lastimosamente hay que trabajar muchísimo en eso. Hay que despolitizar la justicia, pero ya. Ojalá. Que no suene utopía, pero suene utopía también, ¿no? Pero es que ahí va lo que tú dices. Tenemos que exigir. Sí, tenemos que exigir. O sea, esos son temas elementales. Claro. ¿Quién te salva después, Galindo? No te salva nadie. Eso, lo que decía la defensa, es verdad. Sabes, hermano, es una pena, pero una mujer que digamos, ha tenido un bebé para una pareja, ellos dos no se llevan bien, se pelearon y demás, el tipo se va, toma sus 4 trapos y se marcha y se larga y le vale.
y no hay quien sostenga a la familia, es decir, ese bebito, esa niña, ese niño. O sea, tiene la justicia que obligarlo a que cumpla, hermano, no puedes. O sea, y la justicia se pone del lado del tipo, ¿no? Y dejando totalmente desprotegida la mujer, pasa. Sí, señor, pasa. Esas cosas ya no pueden pasar en nuestro país, ya no podemos seguir yendo para atrás. La defensora lo graficaba bien. Bueno, así hemos querido comenzar. Más adelante vamos a hablar con el nuevo director del periódico Bolivia. Marlos Santibáñez va a estar charlando. Igual vamos a hacer énfasis en estos temas que son fundamentales en relación a qué vamos a estar expuestos. Solamente noticias del movimiento al socialismo. Yo creo que esta es una gran oportunidad para muchas cosas. Para muchas. Por eso es necesario hablar de comunicador a comunicador y ver qué podemos plantear. ¿Está bien? Sí, señor. Lo vamos a hacer después del corte. Aguantemos. Barbijo. Barbijo. Vayas donde vayas. Barbijo. No olvides usar tu barbijo. Barbijo. Con fuerza, Coñeque, Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Algo diferente está llegando. Una